Bueno, muy buenos días a todas las personas que en este momento se conectan. Mi nombre es Hernán Fuentes, director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA, y quiero darles las gracias por acompañarme en este rato. Quiero agradecerle también especialmente al periódico La Crónica del Quindío por la invitación, a todo el equipo de la Dirección Regional del SENA Quindío. Por facilitar nuestros servicios en Armenia y en el resto del departamento y saludar, por supuesto, a todos los estudiantes de las instituciones educativas que nos acompañan y que tal vez se están imaginando en estos momentos qué hay que hacer para ser emprendedor, qué hay que hacer para ser empresarios. Quiero contarles, desde el SENA y desde los servicios de emprendimiento que tenemos, qué experiencia podemos compartir a partir de los aprendizajes que hemos obtenido a nivel nacional y motivar con ustedes la conversación en este momento y posteriormente para poder orientarlos a aquellos que se están imaginando como empresarios y que tal vez su sueño es ser emprendedores. Voy a compartir una presentación que tengo, es muy breve, para que podamos motivar y dinamizar esta conversación. Sobre todo en medio de lo que estamos viviendo, pues se nos pregunta si este es un momento para emprender, por lo que ocurre en el país y en el mundo entero producto de la pandemia. Y siempre respondo que no hay mejor momento para emprender que este momento presente. Lo importante es recoger aprendizajes e identificar cuáles son o cuáles podrían ser los mejores aliados para acompañarlos a ustedes que en estos momentos están en décimo, en once ya, para quienes están en el último grado pensando en continuar tal vez sus estudios profesionales y tomar una decisión en ese sentido para apalancar su desarrollo profesional o inclusive algunos que tal vez no tienen presente hacer una carrera profesional, pero sí conectarse con sus estudios y con una posibilidad que desde lo académico y lo formativo posibilite un camino de emprendimiento. He tenido la fortuna de conocer muchísimos emprendedores para poderles decir a ustedes que este es el momento para emprender. Y a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo, en materia de desempleo y en materia de desocupación, en donde el país, por ejemplo, hace algunos meses superó el 20% en materia de desempleo, hoy esa tendencia ya se ha corregido, estamos ligeramente por encima del 16% en tasa de desempleo a nivel nacional. Hoy las posibilidades son seguramente con muchas adversidades, pero las posibilidades continúan siendo infinitas y son ustedes los responsables de fabricar y elaborar esas oportunidades para forjar su presente y definir su futuro. Tenemos pues un desempleo, como recientemente lo decía, de dos dígitos superior al 16%, continúa siendo gran parte de nuestros problemas estructurales en materia laboral, la informalidad que supera el 60% en el país y que se ha visto, por supuesto, incrementada producto de las consecuencias que ha traído la pandemia. Indiscutiblemente, los grupos vulnerables que siempre han tenido una afectación histórica en materia laboral a partir de la pandemia, pues han sufrido muchísimo más. Y para ustedes que no superan seguramente los 20 años, pues las oportunidades en materia laboral tienen mayores barreras. Hoy por hoy podemos decir que la tasa de desempleo juvenil es del 26.6%, es casi 10% superior a la tasa de desempleo general que existe en el país, pero no con esto hay que señalar una situación adversa o imposible de superar. Sino como en medio de esta realidad y este contexto, pues nosotros decidimos estudiar y formarnos en niveles, sean técnicos, tecnólogos como los que ofrece el SENA o de título profesional
como los que ofrecen las universidades, tomando decisiones en función de las necesidades, por ejemplo, que va tomando, que va necesitando el mercado laboral, pero también conectando allí con las oportunidades para quienes no quieren ser empleados, pero sí para quienes quieren ser emprendedores. En este caso, quiero compartirles la historia de Alexander, uno de nuestros emprendedores emblemáticos en el SENA. El año pasado fue el ganador de los premios Emprender SENA en la categoría de desarrollo sostenible y quiero compartirles la historia que quiso contarnos para que encontremos allí algunos elementos claves de lo que es ser un emprendedor exitoso. Veamos este video. Mi nombre es Alexander Escobar, soy gerente técnico y fundador de Bichópolis. Bichópolis es una empresa que se dedica a producir bichos buenos que se comen a unos bichos malos en los cultivos. El principal objetivo es desplazar el uso de pesticidas para una agricultura más limpia. El primer paso que nosotros dimos fue aplicar a Fondo Emprender. Logramos encontrar no solo capital, sino tecnología. ¡Felicitaciones! Has logrado lo que muchos anhelan. No solo eres un empresario, eres un emprendedor que se retó a sí mismo y alguien que soñó y lo hizo realidad. Empezamos a producir por producíamos pequeñas cantidades y luego salir a buscar los clientes. Una vez muestras un resultado, la gente te compra inmediatamente. Si ustedes van a ruedas de negocios, ven un montón de inversionistas que tienen mucho dinero y están buscando emprendedores. El SENA, Colombia y el mundo está orgulloso de ti y de tu empresa, porque la vimos nacer, crecer y convertirse en lo que es ahora. Pero sabemos que seguirás adelante, subiendo escalones y construyendo país. Hoy en día, Bichópolis tiene un equipo de trabajo de 60 personas. Para mí es muy importante ver lo que hemos logrado desarrollar y poder proyectárselo a otras personas porque yo fui estudiante del SENA y en ese momento pensar en que tú puedes generar una compañía es muy difícil. Tú puedes pensar en grande y romper esa barrera mental. Piensen en grande, confíen en ustedes mismos, crean en sus sueños y sean persistentes. No le tengan miedo al fracaso. Eres la prueba de que el emprendimiento es una gran opción de vida. Ten en cuenta que los límites los pones tú. Bueno, Alexander es una historia muy valiosa, no solamente para la comunidad de emprendimiento, sino para todo el país, porque se forjó a pulso, estudió en el SENA, creyó en sus sueños, decidió ser empresario y pasó, pues, como él bien lo dice, de no tener 2,000 pesos para pagar el pasaje de un bus a facturar en un solo año más de 2,000 millones de pesos en su empresa. Y hoy por hoy conquista no solamente mercados nacionales con su solución sostenible y amigable con el medio ambiente para cuidar los cultivos, no solamente mercado local, sino mercados internacionales donde puede ofrecer hoy su producto. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Alexander y escucharlo, nos dejaba una pregunta y es, ¿qué es un emprendedor sin adversidades? De hecho, la palabra emprendedor, que es una palabra derivada del latín que se relaciona con la palabra aventurero o con relación con un término francés donde el emprendedor significa el ser pionero, el ser el primero, ser tal vez esa persona aventurera y pionera en vencer los obstáculos y vencer las dificultades para salir adelante, materializar su proyecto de vida y cumplir sus sueños. Como he hablado con Alex, he hablado con muchos emprendedores en estos 2 años al frente de la Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y quiero contarles parte de esos aprendizajes. No son consejos, sino algunas experiencias que he obtenido en esas conversaciones con estos emprendedores que la verdad me han enriquecido muchísimo y que estoy absolutamente seguro que para ustedes en este momento que están terminando sus estudios en el bachillerato y están pensando tal vez qué estudiar, puedan encontrar en esta experiencia de otros emprendedores el camino y las pistas para construir su propio emprendimiento. Y lo primero, no a manera de consejo, insisto, pero sí a manera de aprendizaje, lo que quiero decirles es que para la vida, para su proyecto de vida, lo primero que hay que escoger, o mejor dicho, lo primero que hay que tener en cuenta para tomar cualquier decisión en la vida, sea para estudiar, sea para hacer una empresa, es tener pasión por lo que se hace. Porque lo primero
poniéndole pasión a nuestro día a día, es que de esta forma es donde va a poder, donde vamos a poder brillar como personas y donde nuestro talento va a alcanzar su máximo esplendor. Es muy difícil escoger una actividad que no nos inspira, que no nos motiva, que no nos despierta el interés para poder afrontar el día a día. Por eso, aquellas personas, independiente de lo que quieran hacer, si quieren ser músicos, si quieren ser artistas, si quieren ser gerentes, si quieren ser empresarios, lo que sea, pónganle la ficha, pónganle todo el esfuerzo a lo que despierta su pasión, no solamente porque allí van a lograr demostrar dónde es que son buenos, sino porque también, y esto pues no es una mala noticia, pero cuando sean emprendedores y cuando sean empresarios, hay días donde la van a pasar mal. Hay días que van a ser complejos, hay días que van a ser muy difíciles, inclusive hay días donde se van a perder muchísimas cosas, donde tal vez nos quebremos, como se quiebran muchos emprendedores, pero que se reponen y salen adelante, pero lo hacen precisamente es por esa capacidad resiliente de los emprendedores, por esa virtud y porque encuentran en lo que hacen una enorme pasión y un gusto, sobre todo para reinventarse, como la historia que nos deja Francia, una sanandresana maravillosa, quien dejó de lado sus estudios profesionales para dedicarse a lo que le gustaba hacer, a lo que amaba hacer, y era bailar. Y quiso entonces, de la mano de su familia, montar una academia de baile, la Academia Show, para rescatar los bailes ancestrales de San Andrés y compartirlo no solamente con la comunidad sanandresana, sino con los turistas en este maravilloso lugar del país. Como segundo aspecto, es importante aclarar que el emprendimiento es de full dedicación, full time. El emprendimiento requiere una dedicación exclusiva. A veces vemos empresarios o emprendedores que parten el tiempo. A veces le dedican 2 o 3 horas para hacer sus negocios, vender y comercializar algunos productos. Pero definitivamente, si quieren ser empresarios exitosos y si quieren desarrollar su vida alrededor del emprendimiento, pues hay que dedicarle todo el tiempo posible. El emprendimiento no es de medias tintas y las verdaderas pasiones pues no son de raticos. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de un jugador de fútbol o de un artista, un músico, por ejemplo, que solamente le dedique a su verdadera pasión 1 hora, 1 hora o tal vez 2 horas? Para hacerlo mejor en lo que nos propongamos hacer, hay que dedicarle todo el tiempo posible, no solamente para disfrutarlo, sino para mejorar y crecer cada vez como profesionales y como emprendedores. Ketty Cáceres, de Apiarios de la Sabana, siempre pensó en grande y por muy pequeño que creía ella que fuera su mercado, pues hoy por hoy tiene una empresa sostenible, creciente y que genera hoy muchos empleos en su territorio. Hay un tema que es importante y que a veces lo dejamos de lado y quiero aquí hacer una reflexión sobre lo importante que es la familia para los emprendedores. Muchas veces iniciamos empresas para pensar en nuestro propio bienestar y en nuestro propio desarrollo profesional y nuestro crecimiento económico y nos olvidamos de la familia. Pero no podemos dejar de vista que al fin y al cabo será la familia siempre la que podrá darnos el soporte y el respaldo necesario y suficiente cuando estemos mal. Y cuando estemos bien, realmente va a ser la familia aquellos que nos van a rodear para abrazarnos y para acompañarnos sin ningún interés. La familia siempre va a estar ahí para brindarnos una mano cuando, sobre todo, no tengamos a nadie. Así que en este camino y en esta ruta de emprendimiento que tal vez varios de ustedes estén pensando en iniciar, es importante considerar siempre la familia, compartir tiempo con la familia y armonizar las relaciones que tenemos con la familia para poder construir un proyecto en armonía a futuro,
una empresa que no tenga que hacernos escoger entre el bienestar personal, donde está la familia, y el bienestar y el crecimiento económico. Todo en un solo conjunto. Denis Blanco, de Zoe Solutions, nos inspiró con la creación de su empresa de tecnología, respondiendo a una necesidad del mercado, ofreciendo soluciones de software para las pequeñas y medianas empresas. Y encontró en su familia, pero también en el SENA, la posibilidad para apalancar su emprendimiento y la asistencia y el acompañamiento necesario para orientar su idea de negocio. Como cuarto aprendizaje, uno de los que más me gusta es poder aprender a emprender. Y yo recuerdo cuando estaba ahí sentado, como muchos de ustedes, pues, bueno, yo salí del colegio hace ya un ratico y, por supuesto, pues no me tocó enfrentar una pandemia, pero sí cuando estaba en 10.º y 11, pues la verdad no tenía muy claro para dónde iba mi vida y tampoco tenía muy claro qué quería hacer en adelante, pero lo que sí tenía claro es que rápidamente quería dejar de estudiar. Pero lo que me ha enseñado la vida es que lo más importante es nunca dejar de aprender, y hay que aprender a aprender, porque la vida misma, la calle, los negocios, los amigos, los socios, los clientes, nos enseñan en la cotidianidad siempre algo nuevo para la vida, para nuestro crecimiento personal y, por supuesto, para el crecimiento de nuestras empresas. Uno no se las sabe todas, ni puede pretender que tiene un absoluto conocimiento de todo lo que ocurre en la vida. Hay palabras sabias en personas que están en nuestra casa, nuestros papás. Hay consejos sabios de personas que nos han acompañado, sus profesores. Hay palabras sensatas de entre nuestros amigos y personas que de manera desinteresada quieren darnos un consejo, y es importante abrir siempre nuestros sentidos para recoger allí en cada oportunidad una posibilidad de aprender. Solamente quien tiene esa disponibilidad para aprender a aprender en su camino podrá tener la posibilidad y la flexibilidad de adaptarse siempre a los cambios abruptos que nos presenta la sociedad, como este que estamos viviendo. ¿Qué sería esta sociedad si no estuviera en estos momentos aprendiendo a adaptarse, a sobrevivir y a sobrellevar la pandemia, por ejemplo? Clementina Barajas, de Clementina Orgánicos, es una aprendiz del SENA maravillosa, quien, a pesar de ser una abuela, decidió emprender de la mano de su familia y creyó no solamente en su talento, sino en la posibilidad de aprender algo nuevo e inclusive de desconfiar de los conocimientos previos que ella tenía. Clementina es una mujer maravillosa de las afueras de la sabana de Bogotá y quiso estudiar de nuevo en el SENA. A pesar de tener un poco más de 60 años, decidió ingresar a nuestra institución, formarse, iniciar la ruta del emprendimiento, y hoy tiene una empresa maravillosa que fabrica alimentos orgánicos para venderle a la capital y a los municipios aledaños. Como quinto elemento, quiero compartir con ustedes algo que es absolutamente valioso, y es el tiempo. El tiempo es el único activo con el que realmente cuenta el emprendedor. Miren lo que hacen los grandes desarrolladores de tecnología, los expertos en software. Cobran sus productos en términos de las horas que le dedican a los proyectos. ¿Cuánto vale su hora? ¿Cuánto vale su tiempo? Y no hay quien mejor que ustedes para valorar y para proteger su tiempo. Cada quien decide cómo lo destina. Hay personas que se la pasan descansando, durmiendo, hay otros que disfrutan leyendo, haciendo ejercicio, preparándose, estudiando, como sea. Pero el emprendedor, en general el ser humano, lo más valioso que tiene en su vida y en esa medida es que se le toma el sentido a la vida, es el tiempo. Por eso el emprendedor encuentra allí su mayor activo, y el empleado, y quien es empleado, por ejemplo,
entiende su relación de tiempo en función de un pago que recibe al ser un subordinado. Eso no está mal, pero pues hay una medida ya establecida por otra persona, que es un empleador. Insisto, no hay ningún problema en esa relación, pero lo que sí quiero señalar allí es cómo el tiempo debe estar invertido, no destinado ni subarrendado. Y en ese sentido, cuando comiencen sus emprendimientos, entiendan en cada momento y cada hora a qué se la están destinando, cómo pueden monetizar o encontrar un beneficio en el tiempo que ustedes están destinando. Héctor Cuervo de ArchitectSofts nos enseñó que hay que dedicarse y hacer esfuerzos adicionales en lo que uno sienta que es realmente bueno, porque no podemos malgastar el tiempo ni pasarla mal mientras transcurre el tiempo. Como sexto elemento, el emprendedor al final se caracteriza por ser un buen jugador, por ser un buen inversionista, pero sobre todo por ser un buen administrador del riesgo. Hay quienes relacionan el ejercicio del emprendimiento con el ejercicio de inversión en bolsa. Y tal vez ustedes o algunos de ustedes saben cómo funciona ese ejercicio, pero pues ese ejercicio en bolsa pues no es más que poder leer varias variables, encontrar algunos patrones de movimiento de mercado, encontrar una oportunidad, sobre todo medir el riesgo e invertir para obtener una ganancia. Claro, suena más sencillo de lo que es, pues me perdonarán los financieros, pero es clave que el emprendedor sepa qué paso debe dar y qué riesgo implica avanzar en una o en otra dirección. Por eso, Alberto Fara, uno de nuestros emprendedores destacados, creador de Nauti 360, una empresa que recrea y facilita experiencias náuticas en el Caribe, no solamente colombiano, sino en el mar Atlántico, nos invita a insistir, a persistir y nunca desistir, porque a pesar de que esta es una tarea difícil, si encontramos pasión y si se le inyecta ese talento a la gestión diaria, vamos a encontrar beneficios y grandes oportunidades a partir de los riesgos que decidimos asumir. Otro tema que es bien importante es el equipo, pero no un equipo subyugado y no un equipo complaciente con lo que definamos nosotros como jefes o gerentes el día de mañana de sus empresas, sino un equipo que sea mucho mejor que nosotros. Un equipo del cual nosotros podamos aprender, del cual podamos reconocer nuevas miradas sobre situaciones u oportunidades de negocio que tal vez nosotros no tuviésemos la capacidad para ver allí oportunidades donde el equipo mismo las está encontrando. Un equipo que nos respalde, un equipo que nos acompañe y sobre todo un equipo que comparta nuestra propia y nuestra misma visión, no necesariamente de negocio, sino nuestra misma visión de vida, nuestra propia convicción de vida para construir un proyecto que no solamente transforme nuestra propia realidad, sino la de nuestra sociedad y la de nuestro país. Edvard Narváez y Raúl Ramírez, los creadores de Tierra Paraíso, fabrican vino en Colombia y se juntaron para rescatar una finca de la familia que estaba olvidada y comenzaron a hacer ejercicios para comercializar vino en el país. Hoy por hoy esta empresa genera muchos empleos en su región y continúa inspirando a muchos emprendedores con sus deliciosos vinos. Tenemos como octavo elemento la colaboración creativa. Y esto es una invitación y los créditos de esta experiencia siempre se la daré a nuestro viceministro de Economía Naranja, Felipe Buitrago, porque los emprendedores creen y pareciera que es generalizado que las ideas no son para compartir. Las ideas de negocio no las podemos compartir con nadie porque parece que nos van a robar la idea. Y aquí les quiero hacer una invitación
y es la siguiente. Las ideas no valen nada y por las ideas no pagan. Por lo que pagan es por la capacidad de demostrar que esas ideas convertidas en iniciativas empresariales son negocios reales. En la medida que nosotros compartimos ideas de negocio, la medida que yo me encuentro con otra persona a compartir una idea, pues somos dos compartiendo ideas y creando ideas. En ese sentido, a partir de esa conversación, ya somos dos personas con dos ideas que compartimos a su vez con otras personas, construyendo y fomentando una creatividad en movimiento. Es una creatividad colaborativa. Y a partir de esas conversaciones, basados en nuestras ideas, es donde vamos a encontrar también pistas y retroalimentación para mejorar nuestras ideas de negocio, para mejorar nuestras perspectivas de emprendimiento y encontrar en estos elementos pistas claves para mejorar nuestras empresas a futuro. Por eso, Iván Darío Campo de Carucos, una empresa que fabrica elementos artesanales y de talla en madera, respondiendo al origen ancestral también de su región, imprime y siempre insiste en la pasión para poder crear y para poder co-crear, no solamente con sus amigos, sino con sus clientes y con la sociedad en general. Los sueños, que son claves en este ejercicio, no son ni pueden ser dueños de nadie. No se dejen coartar su libertad y las posibilidades de soñar. No le entreguen sus sueños a las limitaciones, a las restricciones, a las barreras, al sistema. Colombia es un país complejo para emprender, pero es un país maravilloso para soñar y hacer empresa. Crean en sus posibilidades y en sus talentos, que nadie tiene ni la responsabilidad ni la capacidad misma para cercenar sus sueños o para decirles que no es posible. Por eso Elizabeth López, de la cervecería artesanal La Llana Vir, nos invita a ser persistentes, a trabajar y a tener paciencia por cumplir nuestros sueños. Y el último aprendizaje para ir cerrando es la oportunidad de oro. Las oportunidades de oro no caen del cielo. Las oportunidades de oro se aprovechan en el momento justo, pero también se fabrican a partir de nuestro talento, la pasión y el ingenio de todos los emprendedores. Douglas Velázquez, un emprendedor maravilloso, creó una plataforma de turismo rural en Boyacá y nos invita a entender que cada emprendimiento tiene etapas y hay que superarlas y hay que caminar cuesta arriba, despacio y sin desfallecer. Quiero terminar con un mensaje y una invitación para aquellos que a partir de estos aprendizajes se les despertó la posibilidad del emprendimiento, la oportunidad del emprendimiento o que tal vez ya venían pensando en emprender. Y el SENA tiene un modelo de emprendimiento dispuesto para ustedes para acompañarlos en su ruta de emprendimiento. Y nuestro modelo definido, el modelo de 4K basado en 4 capitales, es una ruta de emprendimiento para facilitar la materialización de los sueños y de las iniciativas empresariales de ustedes. En otras palabras, si quieren emprender, el SENA los puede acompañar en ese camino. 1, el capital soporte. Nuestros gestores de emprendimiento y nuestros profesionales de emprendimiento tienen la capacidad para asistirlos, orientarlos y acompañarlos en la materialización de su iniciativa empresarial. Pasar de una idea de negocio a una iniciativa empresarial que tiene futuro para consolidarse como negocio. El capital psicológico. El emprendedor no nace, el emprendedor se hace. El emprendedor se hace entrenando, estudiando y formándose para desarrollar las competencias que requiere ser, que requiere tener un empresario exitoso. El capital semilla, con el Fondo Emprender, para financiar las iniciativas empresariales. Esto es un capital semilla que no es condonable, es decir, no es un crédito, no es un préstamo. Es un recurso de tracción para comprar máquinas, pagar los salarios, a pagar arriendos, cumplir con las obligaciones empresariales que tiene que enfrentar todo comerciante, todo empresario colombiano. Y el cuarto y último capital, que es el capital social,
donde este modelo de emprendimiento estimula la consolidación de una comunidad que se encuentra, que interactúa, que colabora y que hace negocios. Nuestro servicio de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el SENA busca fomentar la cultura y el empresarismo, la cultura del emprendimiento y el empresarismo en el país, buscando entonces orientar los procesos de ideación y modelos de negocio para fomentar el crecimiento del tejido social y económico en el país. ¿Qué pasa en la ruta de emprendimiento? Rápidamente, primero, pues comenzamos con las orientaciones que las brindamos y las ofrecemos todos los jueves de emprendimiento. Todos los jueves en el país, este país se viste de emprendimiento. Así que los jueves atentos a las redes sociales del SENA porque tenemos una oferta rica para orientarlos y contarles qué hace el SENA en materia de emprendimiento. Después de esas orientaciones viene la asesoría inicial para conocer su idea de negocio, en qué consiste y qué hay que ir ajustando sobre la marcha. Vienen los entrenamientos y los procesos de ideación y validación sobre esa idea para poder testear si el mercado tiene una posibilidad de aceptar o no lo que estamos dispuestos a ofrecerle, sea un producto o sea un servicio. Comenzamos con la formulación del plan de negocio para presentarlo a las convocatorias del Fondo Emprender y a partir de los recursos que podamos recibir, a veces 80, a veces 120 millones de pesos, podamos avanzar con la creación de la empresa. Y finalmente, poner en marcha esta empresa para consolidar nuestra iniciativa empresarial y vivir en un acompañamiento para el fortalecimiento empresarial. En esencia, la respuesta del futuro de Colombia está en las manos laboriosas de los emprendedores colombianos. Está en sus sueños, está en las iniciativas que ustedes quieran emprender, no solamente para transformar su realidad y construir su proyecto de vida, sino tejer un mejor país para todos. Gracias por este espacio, gracias por escucharnos, gracias de nuevo a La Crónica por acompañarnos. Pues mi nombre es Hernán Fuentes, les dejo mis datos y mi correo electrónico para que continuemos motivando esta conversación y esta interacción. Bienvenidos al SENA. El SENA es emprendimiento. Y aquí trabajamos porque creemos en la posibilidad de crear un mejor futuro para todos. Un saludo y un feliz resto de día.